Eso, así es que se baila. ¿Qué lo ve? A ver. Somos los coristas. Con hombrita. ¡Oh, Blanco, pero castígala! ¡Azótala! Oye, pero mover esos 2 metros no es fácil, ¿oíste? 2 metros y por ahí pasó. ¡Aplausos para nuestros aliados de Wilches! ¡Wilches! Compañía de baile, bueno. Y tengo esas rodillas sabrosas. Papi, vamos al cambio porque veo por aquí. ¡Papi, Ángel Canales! A ver, ¿con qué me vas a sorprender? Tu hijo, ¿qué se hizo? ¿Qué baila? ¿Qué baila conmigo? Sabroso, flaco. Uy, Martín. Papi. Martín, ¿dónde está Martín? A ver, que ya conseguí pareja, papi, agarrá lo tuyo. La pareja, pues. Vení. Yo le sigo poniendo bailar. Yo también busco pareja, entonces. Yo voy a buscar pareja. Yo encontré mi parejo también. Ven acá. Ay, Dios mío. No, yo no hay para esto. Eso es un DJ. Ay, velo, ven. El cantante. Yo el me cantante. A ver, cambio de pareja. Cambio de pareja. Cambio de pareja. Esto es una pluma. Se armó la pluma aquí para agarrarlo. Gracias, mi amor. Agarre lo suyo. Agarre lo suyo. No, mira esta plumita que me tocó. Ah, no, vamos, DJ. Me tocó, vamos, me tocó. DJ, DJ. ¡Ey! Sorpréndenos ahí. ¿Quién más va a bailar? A ver, venga, pues. En felicidad. A ver. Sí. Mañana tristeza. Vamos a bailar. ¿De dónde eres? ¿De dónde? Dios mío, vamos a bailar. Baila localeño, ¿viste? Hola. Bueno, a ver. Hola, cambiaron. Ay. ¿Te instruyes o la hora? Mucho. Después del cambio. Mirá, ¿eh? Puro tumbao caleño, ¿eh? Cambio. Cambio. Hola. ¡No! ¡Apretala, apretala que a ella le gusta! Sí, suave, suave con mi gatita. ¡Bravísimo, va de esto, DJ! ¡Gracias, mi amor! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Cuál es el gozo? ¿Cuál es el goce de ser DJ? ¿Cuál es lo rico de empezar a poner los discos, a cambiarlos y ver a la gente gozando con la música? Eso es, a mí eso siempre me ha emocionado, porque ¿sí? No sé, sí, o sea, yo controlar como la rumba. Y hay veces que vos, me ha pasado que vos cargas uno, colocas dos y de pronto termina y va, y la gente aplaude y uno dice, uy, qué chévere. Sí, sí, el DJ. O sea, como que la pista, sí. Ese es el mejor premio del sí, DJ, ¿no? Y bueno, y también hay sufrimiento, porque vos estás y de pronto colocaste uno y... ¿Qué pasó, perrito? ¿Qué pasó? Me pasó con salsa. Sí, con salsa. Me pasó. El cartel de la salsa. El cartel de la salsa, que estamos tres ahí, que es Amboría, que es DJ Carlos Sánchez, Jorge Alfredo Sánchez, el de las pistas sobrenaturales. A la salsita, el que nos enseñó a todos. Es el maestro de todos. Es el que nos enseñó a todos. Y entonces estábamos ahí, por ahí, tirando sobre hermano. ¿Entiendes? Que allá la gente es brava. La gente es brava, sí, exigente. Allá sí se exigente. Y coloco un tema y la gente está, y después dice, con esto lo voy a matar. Flaco, una salsa caleña y lo pongo, y se sentaron, hermano. Y yo, no. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y uno, uy, ¿qué pasó? No, ¿y ahí cuál es el pensamiento? No, pues, a subirlo, hay que volverlo a subir. Sí, sí, entonces uno ¿y se hace, corregir ahí uno se hace, sí, y entonces llega y va, uno deja pasar un minuto y, ya se olvidó. Y por eso todo el mundo sabe. ¿Y esto llegó a tu vida de forma empírica? ¿O te preparaste, fuiste a una escuela de DJs? Esto llegó por necesidad. El rebusque había que llame. Esto llegó por necesidad. No, que es que, no, yo comenzamos a vivir en la Candelaria, digamos ahí, Dago, Vázquez, unos amigos, ¿sí? Y bueno, había que, ¿haciendo qué? Y entonces sí, Dago me dice, hermano, vaya para Quiracanto, que me dijeron que están buscando un portero. Y, ah, bueno, listo. Bueno, y entonces portero, brava, no va a pasar a nadie. Y entonces llego yo allá y Mano Salva me dice, hermano, aquí hay un negro que se llama Pascual. ¿Vos te encargás de no dejarlo entrar? Y yo, no, sí, claro, claro. Ah, bueno, listo, el puesto es tuyo. Y, yo, y llega hermano, Siga. Yo, pero vos, ¿por qué no dejaste entrar? Yo, no, es que él se iba a comportar. Muy bien. Ay, hay una frase que nos marcó la vida, Moniquita, de una reina famosa que dijo: hombre con hombre, mujer con mujer. Del mismo modo y en pero, el sentido contrario. Sí. Pero hay una mujer que quiere manifestar. ¿Ah, de una vez? Sí. ¿De entrada? Sí. Vamos a verla, pues. Mira esto, flaco. Déjalo ver allá.
mi flaquito, mi compañero de la vida. Aquí te estoy haciendo un video montada en un carro, pensando en ti. Quería decirte que te quiero mucho, que nos hemos acompañado desde hace mucho tiempo y espero que nos sigamos acompañando mucho tiempo más. Te quiero mucho, mi amigo y mi compañero. Chao. La Marcelinis. Belleza, claro. ¿No? Con ella se trabaja sabroso, ¿no? Sí, es muy chévere. Nos conocemos pues, hace mucho tiempo, mucho tiempo. No vas a decir porque me mataron. No, hagan cuentas. A nosotros las mujeres no nos gusta que hagan cuentas. No, ¿segunda temporada de Hombre con Hombre? Tercera, ya. Tercera temporada de Hombre con Hombre. Y siempre es una obra que gusta mucho. Me gusta mucho porque mira, es sobre el hombre y la mujer. Sí, sobre la relación, esa relación que es encantadora, pero que tiene momentos difíciles y que a veces por un pelo, y por un pelo la vaina se puede complicar. Imagínate, vos llegas ¿por al un carro, pelo? Vos llegas al carro, ¿cierto? Sí. Y él acaba de llegar, ¿sí? Y de pronto vos dices, ¡ay, mira! Y un pelo negro que uno pelo se llega a encontrar. ¿Y crespo? Y entonces uno dice, no, pues tuyo. Soy mona, entonces. Y uno, pues no sé, pues, a ver, no sé. ¿Quién está? ¿A quién trajiste? No me acuerdo que entra, ¿por qué no me diste nada? Y arranca. ¿Y eso te ha pasado, es que... flaco? Marisa, un pelo, otra cosa. Yo, a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado que por cualquier bobada se arma una discusión que puede llegar hasta el divorcio. Es que simplemente por el color de eso es café. No, eso es naranja. Es café, es naranja. Usted siempre llevándome la contraria. No, pero es que usted siempre... Que... Y ahí arranca por una pendejada. Nos empeliculamos. Y la otra que está uno así. ¿A quién está mirando? Mirando ahí al cartel, no, ay, vos que es que hoy vos estabas mirando a Jamona. Sí. Yo no estaba mirando a nadie, estaba mirando ahí al frente. Un poste. Ay, sí, cómo no. Entonces yo hoy vos estabas mirando a ella que estaba buenona, ¿no? Y no me di cuenta. Esas nachas. No, otra también es que ustedes se quedan en silencio y uno es, ¿y qué estás pensando? No, tampoco. Tú eres así. Esa ya es exagerada. Si ves lo que te espera, ¿no? Dudas. Galán. Dudas. Ve lo que te espera, Galán. Gatita, no. Bueno, fechas. Flaquito, varias cosas. Fechas. Sí. Horarios, hasta cuándo va la temporada y necesitamos boleticas para los claro, 150 dólares. No, claro, no. Mira, estamos en el Teatro Patria, ¿sí? Viernes, sábado, domingo. Lo que pasa es que hoy es último sábado, mañana es último domingo. Entonces, por favor, apúrense. Están muy invitados. ¿Cómo hacemos a invitar a la gente? Nada, ¿cuántas tenemos? Tenemos 20 boletas. ¿10 dobles? No, 10 dobles. 10 dobles con la trivia, sí, con la trivia. Facilísimo. Te la tengo. ¿Cuál es la trivia? El flaco fue DJ de un lugar muy reconocido. Ah, caramba. Se va a meter con el nombre del comercial. Invéntese. Dale. A. Arroyuelo. Sí. B. Masai. ¿Masai? Sí. Balneario El Paraíso. Quiebra Canto. ¿Sí sabe? Conteste ahora. ¿Y si no? Vaya y hable allá con... Hable con el flaco que lo deja entrar. Hable con Patricia Crisales. Hable con el flaco. ¿Con qué vamos a cerrar? Cerremos con una canción. Cerremos con una vaina bien chéveronga. A ver. ¿Con qué? ¿Cuál es la más sabrosa? ¿Cuál es su canción favorita de salsa, flaco? Uy, pues mira, aquí hay una... Nada, no, hay muchas. Pero ya que tenemos aquí a Tito Puente... Cerremos con Tito. El duro, el timbal... En honor tuyo y Otito, allá arriba. Vaya, de Mambo King. Sí. De Mambo King. Aquí tenemos hermano. ¿Sí? Mira. ¿Cuál? Papi, ¿podemos hacerlo o pedimos más tiempo? ¿Pedimos más tiempo de noticias? Papi, ahí se lo tengo. No, cancelada la noticia hoy. ¿Listos? Volumen. Un diccionario. Y dice así. ¡Oh! ¡Bravísimo! ¡Para el flaco! ¡Solórzano! ¡Regalito, papi! ¡Manita! Necesito bailar con vos. Claro. Es un sueño. Vamos a bailar, flaco. ¿Qué tiene de malo?